Buenas tardes a toda la comunidad universitaria que nos ve por onda UNED, tanto de la sede central como de los centros universitarios. Esta tarde nos reunimos acá candidatos a los eh, sectores administrativo y profesional de la Asamblea Universitaria Representativa. También hay algunas personas que vinieron a conocer a los candidatos y candidatas. Este, en el caso nuestro, pues de verdad les damos como Tribunal Electoral Universitario la bienvenida y les agradecemos la participación, debido a pues que a veces hay un poco de, de, de no, sé si, no sé si llamarlo antipatía o verdad de, con respecto a, a, a trabajar para la universidad, verdad. Y la idea es que pues, todos nosotros participemos de los procesos electorales y no solamente participemos como observadores, sino que también podamos participar eh, en las políticas y siendo eh, partícipes de, toda, de cada una de las cosas que se trabajan en la UNED. Este, bueno, mi nombre es Evelyn Siles, como ya ustedes me con, algunos de ustedes me conocen, presidenta del Tribunal Electoral Universitario. Y los demás compañeros se van a presentar también. Buenas tardes a todos y todas. Agradecerle a onda Donet por la, por la transmisión de, de este evento. Mi nombre es Rafael López Alfaro, miembro del tribunal y asumo la vicepresidencia del órgano. Buenas tardes, muchas gracias Don Donet por la disposición de siempre. A los que nos acompañan, a los que quieren trabajar por la institución y en la institución, y por eso son ahora candidatos. Mi nombre es Sandra Barbosa, soy funcionaria del Centro Universitario de San José. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Víctor Madrid, trabajo en la parte financiera, y quiero darles las bienvenidas y felicitarlos por participar en esta agenda. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Gómez Ábalos, trabajo en el programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes, eh, soy secretaria del tribunal, estoy para servirles y también muy contenta de encontrar personas que desean servir de una, de una forma comprometida por medio de la asamblea universitaria. Buenas tardes, eh, es Diego Morales, trabajo en posgrados, además de ser... Probando un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. probando probando Bueno eh, esta reunión básicamente eh, tiene como propósito el que la comunidad universitaria les conozca muchas veces se les conoce de vista pero no conocen este sus nombres ni tampoco saben. Eh, por qué o qué les motivó a ustedes participar para ser representantes de sus sectores, tanto administrativo como de profesional ante la Asamblea Universitaria Representativa. Y pues aunque nosotros quisiéramos que esta sala hubiera estado con más gente apoyándoles y participando también como espectadores y, y para conocerlos a ustedes, pues eh, damos la posibilidad de hacerlo por onda por onda UNED debido a que pues muchas personas no se pueden ausentar de sus labores en cada una de sus oficinas verdad entonces la posibilidad y por eso agradecemos a onda uned que nos, nos da esta, esta cobertura y también pues este eh, otro de los propósitos es hacer la rifa para ver cómo queda eh, dentro de la papeleta la ubicación de cada una y cada uno de ustedes, tanto del sector profesional como del sector administrativo. En el caso del sector administrativo, este, la, la ventaja es que Raquel está solita, ¿verdad? Entonces, eh, este, la papeleta va a ser solamente para ella, pero en el sector profesional son bastantes y por lo tanto tenemos que ver cómo distribuimos las posiciones dentro de la papeleta. Y también, este, bueno, eh, pedirles que si en otras oportunidades, en otras ocasiones que vamos a hacer un llamado a la comunidad universitaria para que participen, también puedan otras personas participar. En el caso de los administrativos también hacía falta algunos otros y solamente una postulante. Entonces, este, esperamos de verdad pues que que en otras ocasiones cuando el Tribunal Electoral haga un llamado para que haya participación de los sectores, pues que los sectores también este, se, se apunten en esta gran tarea que es representar a cada uno de los sectores, valga la redundancia, a los cuales pertenecen, este, para que participen de, de, de todas las eh, tomas de decisiones de la UNED. Bueno, este, voy a presentarles a la compañera Raquel Zúñiga Guzmán. Ella es representante por el sector administrativo. Y le voy a pedir, este, perdón, candidata por el sector administrativo, le pido a, a Raquel que se ubique de aquel lado. Mi nombre es Raquel Zúñiga, yo trabajo en la Vicerrectoría Ejecutiva. Este, tengo más de siete años de trabajar en la universidad. Eh, me he postulado porque considero que tengo eh, mucho conocimiento que puedo aportar, eh, también mucho que, que aprender. Este, no sé qué más. Nada más. Muchas gracias Raquel. Bueno, eh, seguimos entonces con las personas eh, candidatas por el sector profesional. Y este, le vamos a dar la palabra a Roger Jiménez Morales. Bueno, muy buenas tardes. Como dicen, me llamo Roger Jiménez Morales, tengo ocho años de laborar para la institución. Eh, creo que son aspectos importantes el conocer más a la institución y dentro de la Asamblea creo que de esta manera voy a, a conocerla y de tal manera de que en lo que pueda, en lo que tenga yo a bien, en mis conocimientos, en todo esto, dar mi granito de arena para que crezcamos, sobre todo en todos esos, eh, esos aportes que yo pueda dar. Nada más. Le damos la palabra a doña Andrea Durán Flores. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Durán. Yo trabajo en el Centro de Planificación y Programación Institucional desde el año 2006. Eh, me estoy postulando eh, para representar, para estar en la Asamblea Representativa, porque me parece que es el órgano más de toma de decisiones más importante de la universidad, y creo que también es importante que las personas eh, que, no, que, que tenemos poco de, de trabajar en la UNED, también este, debemos impulsarla, eh, llevar eh, todas las ideas que tengamos para mejorar este, y llevar así a, a, a que la UNED sea una mejor universidad, que eso es al final de cuentas lo que queremos. Gracias. También invitamos a Naived Rojas Morales a que se presente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anayved Rojas. Yo tengo 14 años de trabajar acá en la UNED, los 14 en el Centro de Planificación y Programación Institucional. Eh, por primera vez me postulo a un órgano, a un órgano de autoridad en la, en la universidad y considero que es un momento, bueno, por lo menos en mi caso, creo que he alcanzado. No digo que toda la madurez, pero sí considero que tengo la madurez para participar en un órgano, ¿verdad? Y me gustaría llegar a ser representante por el sector profesional porque creo que hay, hay cambios que la universidad debe darse, debe darse, ¿verdad?, ya como, como universidad, eh, porque sí considero, básicamente, por ejemplo, la lucha sería más que todo en el estatuto. Sí considero que hay cambios fundamentales que se deben dar en el estatuto y mi lucha sería más que todo hacia la democracia institucional. Sí siento que, que ya, este, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que ha sido muy minorizada tal vez este, la democracia y yo siento que ya es tiempo de que, de que un nulo y un blanco tengan la oportunidad también de ser contados. Y creo que también, eh, bueno, hay varios cambios ahí en el estatuto que sí considero que deben ser, que deben darse, ¿verdad? O que por lo menos deben ser reflexionados en la asamblea, que hasta ahora, hasta la fecha, este, sé que no están, no están siendo socializados. Entonces, sí creo que es una construcción que debemos darnos. Y ya, muchas gracias. Ya no hablo más. <laughs> gracias, Ana. Eh, invito a Jenny Seas Muy buenas tardes. Yo soy Jenny Seas Trabajo en el sistema de estudios de posgrado. Me presento en esta oportunidad para... Eh, continuar con un arduo trabajo que significa eh, la participación en la asamblea en realidad la asamblea es un órgano sumamente importante en la institución que requiere de retomar una dinámica asertiva en la toma de decisiones en colaboración con las otras otros órganos eh, de la institución para la toma de decisiones que en realidad marquen, la innovación, el cambio sustantivo y los nuevos retos que se demandan a la institución en el contexto tanto nacional como internacional. Eh, la Asamblea tiene unos objetivos fundamentales y eh, que cumplir. Uno de ellos, como ya lo, lo han citado, es eh, tiene que ver con las reformas al Estatuto Orgánico. Ha sido una lucha por muchos años el, la idea de reformar, de tener un Estatuto Orgánico que, se, eh, que dinamice la práctica, el ejercicio de la universidad. Eh, es crucial y a veces es un poco frustrante el, el no tener en este momento un estatuto orgánico para la universidad que atienda toda su problemática y, y toda su, su visión. El segundo aspecto tiene que ver con los lineamientos de política institucional que se han aprobado y en el que pude participar con la comisión que lo formuló, entonces para mí también es un reto importante desde la Asamblea acompañar los retos que asumimos con los nuevos lineamientos de política institucional y todos aquellos eh, eh, factores o, o propuestas de los universitarios y las universitarias que derivan del Congreso, eh, que a la fecha no, no hemos visto todavía los resultados del Congreso Universitario y... Eh, todos aquellos aspectos que el consejo universitario lleve a la asamblea. Entonces, someto a consideración de, de toda la comunidad eh, mi nombre para continuar con el trabajo en la asamblea. Muchas gracias. Sí. Les presento ahora a don Johnny Valverde Chavarría. Muy buenas tardes eh, también a la gente que está por donde uned. Eh, los últimos 12 años de mi vida laboral aquí en la universidad han sido en el sistema de estudios de posgrado, haciendo investigación, trabajando en docencia, también en ese momento coordinando un programa de posgrado. Y el resto de los 21 años que estoy en esta universidad son 33 en total para que no hagan matemática. Eh, los he estado en diferentes instancias, desde la Vicerrectoría Ejecutiva en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, particularmente donde trabajé varios años, también trabajé en la Escuela de Educación, en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. En fin, he tenido la posibilidad, quizá como pocos, del de, de, privilegio, más que posibilidad, de poder, de poder estar en muchas instancias, tanto de carácter administrativo como carácter académico, de investigación en actualidad. Lo que me permite, pues, tener un panorama bastante amplio y de alguna forma profundo de la universidad. Y sobre todo, y esto es algo importante, un panorama crítico de la universidad. Saber dónde le está doliendo algunos aspectos de la, del quehacer universitario. Entonces, en una coyuntura como esta, eh, pensar, postularme para la. Vice, eh, para, perdón, para la Asamblea Universitaria Representativa. Me pareció a mí que es un buen momento de mi vida. Nunca antes había estado en una asamblea, nunca antes estaba en un puesto de autoridad, más que en unos interinazgos en la Vicerrectoría de Investigación o en el sistema de estudios de posgrado. Pero me parece a mí que esta es una oportunidad, igual que Anibet, Ana y que estoy de acuerdo con que hay que mover mucho el, el estatuto orgánico, hay que ponerle. Este, una serie de bisturices, como se dice en Nicaragua, para que efectivamente se pueda llegar a, eh, a, a profundizar en aquellas modificaciones que se requieren. Y me parece a mí que la Asamblea Universitaria Representativa es ese espacio en donde podemos entrarle desde algo tan eh, complejo como es el mismo funcionamiento de este tribunal que, que requiere que se le meta bisturí también ahí en ese en ese eh, elemento tan importante del quehacer de la universidad, como es el estatuto, hasta algo tan general, pero también fundamental, como lo es el, el modelo pedagógico de la universidad, cómo funcionamos, eh, la parte tecnológica, cómo debería ser eh, consustancial al modelo educativo a distancia, pero son discusiones que se han pospuesto eh, en esta universidad. La última vez que discutimos fue en el Congreso Interno, hace un par de... No, más bien tres años, pero como decía Jenny, ¿qué ha pasado después de eso? ¿Qué ha pasado con los acuerdos? ¿Qué ha pasado con aquellas resoluciones que en ese órgano tomamos que hoy este, vemos a ausencia de la, en la toma de decisiones de, por ejemplo, el Consejo eh, Universitario? Entonces, me parece a mí, para terminar, que... Estar en la Asamblea Universitaria Representativa es un es, un buena, es una buena oportunidad para dinamizar a la universidad en, todos, en todo su quehacer. Así que yo someto también mi nombre a la consideración de la comunidad universitaria. Estaba haciendo números con Jenny y tenemos el 8.3 de posibilidades de quedar cada uno de los 13 que estamos. Muchas gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Eh, les presento también a Emilia Quiroz Vargas. Buenas tardes, estimables compañeras, compañeros y las personas que nos ven por o nos escuchan por onda uned. Eh, mi nombre es Emilia Quiroz Vargas. Soy encargada de cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente en la carrera de, de enseñanza del inglés. Eh, llegué a la UNED en el 2006 como tutora y como tutora continué el siguiente año, ya me fui, me, se me asignó una cátedra y después otra y desde ahí he estado en, la, en, en ese quehacer de coordinar, de tener un profesores a cargo de estudiantes, la vida estudiantil, lo que es el, ese corazón de una institución de enseñanza superior. Sin embargo, también hace algunos años eh, tuve la oportunidad de ser llamada a, la, a, a ser miembro de la Comisión de Extensión de la Escuela de Sociales. Y eso viene a abrirle a uno el panorama de que la universidad es mucho más que los estudiantes, que los exámenes, que tantas cosas que hacemos los encargados, que hay mucho más, hay una gran riqueza y hay una gran necesidad. Y creo que es un buen momento en que una persona que tiene experiencia, bastante experiencia como docente, experiencia de vida, experiencia como coordinadora, como miembro de un consejo de escuela complejo como es el de ciencias sociales, eh, creo que puede aportar bastante. Esa es mi esperanza, es, es también fácil a veces criticar y señalar, pero es más difícil hacerse parte o al menos tratar de hacerse parte de las soluciones, de las discusiones, de los debates que a la larga pueden llevarnos a cosas mucho mejores en la institución. Muchas gracias. Bueno, le damos este, la bienvenida también a Carol González Villarreal. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carol González Villarreal. Eh, yo soy investigadora, trabajo para el y en la Vicerrectoría de Planificación. Eh, ¿Por qué estoy postulando mi nombre? Eh, con la UNED yo tengo una relación vital, o sea, es nuestro espacio no solo profesional, es el espacio personal. Y eh, de en estos seis años que tengo de estar trabajando con la UNED, obviamente le tengo mucho cariño. Como investigadora en el ámbito institucional, eh, he venido conociendo a la universidad de una forma pues eh, detallada. Y uno va viendo cómo hay una serie de procesos, una serie de aspectos que se pueden mejorar, pero también uno ocupa el espacio para expresarlos, de alguna forma para empoderarse, tener una mayor participación y no solo, ser, este, no solo ver desde la cerca, sino que también ser parte del proceso. Entonces, considero que eh, unas, los conocimientos, lo que uno va eh, conociendo de la universidad, etcétera, pueden ser de ayuda, pero también este aprender más sobre la universidad y ese es un órgano, un espacio no solo de decisiones, sino que también nos permite ahondar en esa universidad que queremos y que yo creo que las personas eh, comprometidas, porque eso es un compromiso con la universidad, desde los tengan cinco años o tengan 30 años podemos aportar. Entonces por ahí viene el tema de, de ofrecer mi nombre. Eh, también por un tema de compromiso y de deber que uno puede tener con respecto a la universidad. Les presento también a Georgina Marín Galvez. Eh, muy buenas tardes a todos, estimada comunidad universitaria que nos eh, aquí presente y a quienes nos escuchan también por Onda UNED. Eh, llega el momento, después de tantos años de estar acá en la UNED, tantos, digo, 11 años como tutora, que me permitió vivir los años más lindos de mi vida como tutora, viajando a los centros universitarios, en las giras, cuando lográbamos conocernos como tutores realmente en las giras. Y luego ya 5 eh, o 4 años como encargada de cátedra, en total 15 años eh, de mi vida transcurridos aquí en la UNED. Esto me llevó a, a ya tomar conciencia de que es tiempo de empezar también a dar y aportar desde otro ángulo y en este caso desde la asamblea. A mí me tocó iniciarme en la UNED en una época muy rica. Pude conocer a algunos fundadores de la UNED y conocer de ellos, de los fundadores de la UNED, la esencia, la importancia y la belleza de la UNED. De ellos lo pude conocer directamente. Ahora ya casi no están los fundadores, ya la mayoría se, se retiró, ¿verdad? Algunos pocos que nos quedan por ahí, pero esa transición es muy, muy importante. Nos toca a nosotros ahora eh, llevar adelante a la UNED a su máximo desarrollo y a la vez hacia su modernización. Y esto requiere, como decían allí, que se, que se empiece desde la raíz y la raíz, eh, el estatuto orgánico, y esto solamente se puede hacer desde la asamblea eh, representativa. Por eso me decidí a, post a postular mi nombre, a que sea considerado para poder aportar desde este ángulo con esta visión de que debemos ser fieles a los valores y al ideal del que llevó a la fundación de la UNED, pero también a traducirla ya en una a la modernidad y a la ex, expansión, ¿verdad? A la internacionalización. Entonces, les pido que consideren mi nombre y en lo que se pueda, podamos aportar de allí. Muchas gracias. Gracias, Georgina. Este, y presentamos a Romy Acuña Ramírez. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la sala y a los que nos observan por UNED. Un Pareciera que después de todo lo que los compañeros y compañeras han mencionado ya no queda nada por decir, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito más eh, de, de resumir y a la vez aportar ideas. Desde el 2005 que yo me incorporé a la universidad, eh, el, el empezar a trabajar en la UNED representaba un reto, no solamente porque, como la mayoría de nosotros, venimos de un sistema presencial. ¿A qué, me iba, ¿A qué me iba a enfrentar yo con esta nueva población? No solamente desde el punto de vista de un método de enseñanza diferente, sino también porque era la enseñanza de un idioma, y yo decía, ¿cómo será que aprenden en, en la universidad a distancia? Eh, desde mi primera tutoría, sentí una conexión muy interesante con los estudiantes y con las realidades que ellos traían desde sus diversos lugares, ¿verdad? desde donde viven, y, y me enamoré. Me enamoré de este sistema y bueno, ya tengo ya casi 10 años de estar trabajando acá, primeramente como tutora y luego como encargada de cátedra. Eh, como ya algunos compañeros lo han expresado, yo pienso que desde donde estamos hay mucho que podemos aportar, no solamente como profesionales que somos en nuestras diferentes áreas, sino también porque el cariño que nos une a la universidad y a lo que hacemos nos permite no solamente quedarnos con eso que hacemos ahí en la oficina o con lo que hacemos en las giras o con lo que hacemos en, en una comisión o lo que hacemos en cualquier cosa que estemos involucrados aquí, sino que tenemos el interés de que la misión y la visión con la que esta universidad fue creada se mantenga, se mejore, se replantee y que las personas que eventualmente estén aquí en nuestros puestos o en otros que se vayan a crear y los... Nuestros usuarios y usuarias, que son los principales eh, o las principales que deben verse beneficiados de todo esto que nosotros hacemos, vean la universidad como lo que debe ser, como un medio que le permita a la persona realizarse, cumplir sus metas, poder tener un medio de sustento y contribuir con un país tan rico como el que tenemos. Entonces, yo no solamente eh, quisiera repetir lo que ya los compañeros han dicho, sino también quisiera eh, instar a todas estas personas que nos están observando a que en determinado momento también quieran asumir este reto que nosotros pretendemos hacer en este momento y que también en algún momento consideren la oportunidad de unirse a la Asamblea, porque es desde ahí desde donde nosotros podemos contribuir en muchas formas a mejorar y a tener el tipo de universidad que queremos y que necesitamos. Muchas gracias. También eh, quisiéramos indicarles que eh, hay algunas personas también a, anotadas para participar, pero que no se encuentran el día de hoy por asuntos meramente laborales fuera de la universidad y también una compañera que se encuentra incapacitada. Eh, la compañera Ani Humaña Campos de la Vicerrectoría de Investigación. La, la compañera... Rosberly Rojas Campos, del Centro de Investigación Institucional del CIE, También la señora Belia Gobare Vicariori, de la Secretaría de Investigación, también propuso su candidatura. Y Ana Lorena Gamboa Arias, del Centro de Investigación Institucional. Bueno, siguiendo con eh, la agenda. Nuestra secretaria Giselle Gómez les va a ofrecer el calendario de la elección. Bueno, el calendario eh, para la elección de representantes a la Asamblea Universitaria Representativas es la siguiente. Eh, Informarles que el padrón provisional se encuentra en este momento publicado y que ustedes pueden, eh, todas las personas electoras pueden consultarlo en el sitio Teunet. En, en el icono donde dice padrón electoral, ahí lo pueden revisar por sus apellidos o también por su número de cédula. El padrón definitivo estará publicado el 10 de abril y la elección va a ser el 17 de abril, viernes 17 de abril, de las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Recuerden que es horario ampliado, o sea que hasta las 7 de la noche se estará cerrando las urnas. Bueno, también queríamos este, indicarles que eh, parte de nuestras funciones como tribunal tenemos que ofrecerles a ustedes la oportunidad y el espacio para que puedan eh, hacer un poquito de propaganda electoral. Digo un poquito porque también tenemos otro proceso electoral que arranca con propaganda el día 27 de marzo, que es este viernes es el de este, miembros eh, externos y miembros internos al Consejo Universitario. Y pues como ellos sí tienen un poquito más de tiempo para, para realizar su propaganda electoral, entonces pues tenemos que organizar la manera de que ustedes también puedan eh, llegar a toda la comunidad universitaria, ¿verdad? Y, y lógicamente de cada una de cada uno de los sectores a los cuales ustedes representan para que comuniquen algunos aspectos importantes que a ustedes les gustaría este, que ellos este, conocieran. ¿verdad? Entonces, eh, sí, si mañana ya nosotros hacemos este, la, la solicitud a la DITIC para que puedan abrirles el espacio, para que ustedes puedan comunicarse con la comunidad universitaria por medio de funcionarios UNED. ¿verdad? Entonces, este, para que ustedes sepan que ten, tienen esa posibilidad. Este, vamos entonces ahora a proceder con la rifa de las eh, candidaturas eh, y el espacio que les, va, que les corresponde en cada una de las papeletas. Ahora, cuando los estuve llamando, eh, este, se les llamó básicamente por eh, el día y hora que fueron entregando su, su documentación, ¿verdad? Entonces... Este iniciamos con eh, los compañeros que presentaron primero su postulación, verdad, su, su candidatura ante nosotros y este ahí seguimos, ¿verdad? con los demás. Pero eh, en esta ocasión ya con la rifa sí, entonces este eh, vamos a hacer igual también, ¿verdad? las personas que vinieron de primero a, este a presentar su documentación. Eh, van a ser los primeros que van a ir sacando el papel de, del vasito para que sepan a dónde les corresponde la papeleta. Nada más quiero hacer una aclaración y un recordatorio. Esta elección de la Asamblea Universitaria Representativa y los sectores profesional y administrativo eh, comprende únicamente a las personas funcionarias de la sede central. Eso por la composición que dice el estatuto orgánico sobre la asamblea universitaria representativa. Entonces, esto, este llamado es para las personas funcionarias de sede central. Los funcionarios, personas funcionarias de centros universitarios, ellos tienen eh, su sector y hacen un proceso completamente aparte cuando hacen la, la elección de sus representantes. Entonces, para, para hacer esa acotación que es importante, ¿verdad? Eh, vamos a hacer... Ahora, la posición en la papeleta para que quede claro. El 1 va a ser en la línea superior, el margen izquierdo de la papeleta. Y el 13 va a ser entonces el margen inferior derecho de, de la papeleta. Entonces vamos a ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Para que nos ubiquemos. Los vamos a llamar por el, la fecha y hora en que presentaron la postulación. En los casos de las personas que no están aquí, según el manual de procedimientos que establece el tribunal, eh, un miembro del tribunal se va a encargar de escoger el número por esa persona, para que quedemos claros en eso. Y, eh, sí, entonces en este momento... Eh, le correspondería primero a la señora Ani Umaña Campos. Entonces, vamos a hacer la, la, la rifa de una vez. Sí. Al final, por favor, también las personas candidatas para que nos firmen la, el acta que tenemos acá de la reunión. Entonces, aquí están del 1 al 13 los números y le corresponde en primer lugar a la señora Ani Umaña Campos. No se encuentra ella, entonces le voy a solicitar a la señora presidenta que saque el número por ella. No lo abra todavía, por favor, hasta el final. Eh, tenemos luego a don Roger Jiménez Morales. No lo abra, por favor, todavía. Este, bueno, continuamos eh, la señora Belia Gobaere Vicarioli. Le voy a decir entonces a la compañera Giselle que saque el número. A la señora Andrea Durán. Uno solo, uno. a doña Ana Ivette Rojas Morales a doña Jenny C. Estancio a ¿Ah? don Johnny Valverde Chavarría doña Emilia doña Nalorena Gamboa no se encuentra entonces le voy a pedir al compañero Rafael que tome el número por ella Carol González eh, la señora Rosberly Rojas entonces le voy a pedir a la señora Sandra Barbosa ¿alguien tomó dos? no, ahí están ah, no, ahí están Ahí están, ahí están los dos, Georgina y el último a doña Romia Acuña ahora sí, pueden proceder por favor a abrir los papelitos ¿quién tiene el número uno? ¿uno? Romia Acuña el ¿número dos? Ana Lorena Número 3, Emilia. 4, Jenny. 5, Andrea. 6, Belia. A ah, Ani, Aniumaña. 7, Georgina. ocho carol nueve johnny diez Anaibet once erabelia doce Rosberly, 13, Roger. Ok, entonces ese es el orden. Solamente y aclararles, eh, a las personas que van a escoger eh, a sus representantes por el sector profesional, son 10 puestos y hay 13 candidaturas. Entonces las personas que pertenezcan a carrera profesional, que estén en propiedad, antes del tiempo estimado, que son tres meses antes de una elección, que son, son los que pueden votar y estar en el padrón electoral, esas personas el día viernes 17 de abril tienen derecho a, a hasta 10 votos, emitir 10 votos, para dejarlo en claro. En el caso del sector administrativo, bueno, tenemos una única persona, pero eran tres puestos. Eso implica que el tribunal va a tener que este, volver a convocar al sector administrativo en su momento para la elección de esos, de esos dos puestos vacantes. Bueno, y este, gracias Diego. Ahora pues tenemos un espacio para inquietudes. Si ustedes tienen preguntas, alguna inquietud que les surge por ahí, entonces podemos eh, utilizar este espacio para, para eso. O si alguien quiere decir algo más. Sí, bueno, vean, este, eh, nosotros estamos levantando las, la lista para que también ustedes, por favor, firmen. Eh, no se les olvide firmar antes de irse, ¿verdad? Entonces, pues por el momento dejamos, ya cerramos nuestra reunión. Les agradecemos mucho a cada una y a cada uno de ustedes que está participando. También agradecemos a las personas que los vinieron a, a, a acompañar. Y, este, pues, principalmente eh, invitar a toda la comunidad universitaria a que participe en la votación del 17 de abril, de 8 de la mañana a 7 de la noche, y, este, pues, que elijan también a sus representantes, ¿verdad?, por cada uno de los sectores que están ahora convocados, el sector profesional y el sector administrativo. Muchísimas gracias. Bien. Hay un refrigerio, pero no ha venido la muchacha. Hay un refrigerio, pero no ha venido la señora.